cuando se habla de esto, hay tres tipos de índices de trituración. De por una hacia adelante significa crushing, o sea, índice de trituración para el chancado. Este sería con, para el índice de trituración para el molino de barras. Y este, el índice de trituración para el molino de bolas. Bueno, son tres índices que tienen una forma estándar de medirse. Y en general, estos índices ya definen, you know, te producen un valor de la energía gastada que es en kilowatt hours por tonelada de oro. Y según eso, si reproduce el valor de 7 a 9, ya es un mineral suave de moler. Pero si vas ya a minerales que producen más de 20, entonces es bastante duro. Significa que vas a tener que gastar, ¿no?, más para moler. Acá presento una interrelación de cómo hablamos de un depósito que tiene diferentes zonas. Estos son datos reales de una de la zona superficial, la laterítica. Ya dijimos que tenía qué tipo de ouro, óxidos. Y por ejemplo, acá tenemos un índice de trituración para barras. Midió 5. Y cuando se midió de transición o supergénico, que es mezcla de sulfuros y de óxidos, midió más alto, 14. Eso es expectado. Siempre se obtiene así. No tengo la data del primario, del más abajo, que debería ser más alto. Igual para el otro índice con bolas también, más bajo para el laterítico, que es óxidos, mucho más alto para el transición o supergénico. Bueno, o sea, ya son típicos, ¿no? Esperas ese típico tren, esa típica variación se espera. ¿Qué otra cosa tengo acá? Bueno, cada mineral tiene un típico valor de trabajo de del índice de trituración. Y acá lo estoy poniendo ya como informativo. Por ejemplo, los tres primeros son rocas ígneas, son relativamente altos, de 20 a 17. Los encuentras estos en la roca primaria de los depósitos de oro. Si vamos ya al más al laterítico, más vas a encontrar esto de acá, que sería el clay, que es los arcillosos, you know, que es bien bajo, 7. ¿No? Más rentable, quiere decir. Eso es lo informativo. Y para decir que cada mineral es diferente, entonces según la mezcla, tu depósito va a tener diferente índice de trabajo, y lo puedes estimar más o menos por valor típico, ¿no?, al comienzo. Pero ya cuando se va a construcción, tienes que analizarlo, ¿no?, con estos tipos de ensayos. Oh, acá hablo del índice de trabajo para el molino de bolas. Le llaman Bond porque él es el que lo estableció. En realidad, esto es cómo se hace, es en un sumario. Es solamente un molino chico de bolas, you know, que se pone 10 kilos. La muestra tiene 3.5 milímetros menores, pasa 3.5 milímetros, y se comienza a moler, y de ahí se pasa por una malla que generalmente es la malla de 100 micrómetros o 75 micrómetros, y con esa malla se separa un peso del fino y se vuelve a poner a más mineral fresco al molino, y se sigue moliendo. El test termina cuando el peso de los finos se mantiene constante. Y con esto hay una ecuación especial que no está acá. El trabajo es simple, ¿no? Es solo un pequeño molino para 10 kilos. Es un proceso batch, ¿no? Y es estándar. Es fácil de reproducirlo. Y con eso ya se calcula el WI. ¿Y por qué es importante este WI? Porque me permite calcular acá la energía. Esta es la energía que el molino de bolas, ya grande, el tamaño más grande, va a usar. Y está dependiente de este índice de trabajo que se midió,
y estos son el tamaño de la alimentación, por decir 15 milímetros, y este es el tamaño de la raíz cuadrada del tamaño del producto que quiero. Generalmente en molino de bolas la alimentación es más o menos de 15 a 20 milímetros y el producto es más o menos se va hasta menor de 100 micrómetros. Y con esto yo calculo directo. You see, pueden ver el uso que tiene este valor. En el siguiente, una vez que tienes el cálculo de la energía específica, puedes calcular la power o la potencia que necesitas dar, va a tener tu molino, y con eso estás calculando el tamaño del molino, ¿no? Lo multiplicas solo por la alimentación en toneladas por hora. Pero esa ecuación tan simple que vieron antes de calcular E, solo cumple para molinos de bolas hasta el tamaño 4.9 metros de diámetro. Después se ha demostrado que falla por ciertas... falla, no lo voy a explicar acá, pero no sirve. Entonces, ¿pero qué se ha hecho? Se ha hecho a la ecuación anterior con data de base, se ha construido correlaciones. Entonces, para tamaños más grandes se ha adicionado a la ecuación anterior factores y se puede calcular la energía para molinos más grandes, de bolas, molinos de bolas. Para molinos de lo que le llamamos autógenos, de molienda autógena, o molinos de molienda semi-autógena, son un poco más diferentes. ¿Por qué? Porque la forma interna que hacen la molienda es diferente. Están bolas ahí también, pero el impacto, la fuerza de impacto es mayor acá que en un molino de bolas, donde es más atrición. Entonces, la fórmula tampoco funciona tan bien, pero en este caso también se le necesita adicionar factores a la ecuación para hacerlo trabajar, esta ecuación. Y si ya no funciona, se requiere un ensayo de planta piloto. Otro índice importante para caracterizar el mineral que se quiere procesar es la abrasión, el índice de abrasión, AI. Este índice de abrasión cuantifica la capacidad del mineral para desgastar los equipos, you know, en donde se le coloca, en movimiento, you know. Es un parámetro muy importante, you know, porque permite ver a qué velocidad se desgastan los equipos. Por ejemplo, estas son el revestimiento, acá hay el revestimiento de las chancadoras. Con este valor, que tiene una forma estandarizada de medirlo también, que no es compleja, este valor, este índice, con cierta data han construido esta ecuación bien simple, y eso indica el desgaste en kilogramos del metal de la cubierta, porque tiene cubierta metálica, por cada kilowatt hour que el circuito de molienda usa. Esto te da de frente el valor de desgaste. Esto es importante porque, bueno, cuando procesa la planta, para el mantenimiento y también para elegir, ¿no? Si tú sabes que tu mineral tiene este índice de abrasión alto, entonces tú sabes qué material le vas a poner de recubrimiento. No vas a poner un acero al carbón, que en 2-3 días no se va a desaparecer, vas a tener un gran problema, más gasto. Tienes que poner aceros especiales o de repente un tipo de caucho especial. Hay bastantes revestimientos sintéticos en el mercado, ¿no? Entonces, todo esta identificación del mineral nos permite hacer decisiones de diseño que van a ser técnicamente más productivo el proyecto. Acá son otros datos, en todos son correlaciones prácticas, ¿no? Correlaciones quiere decir que tengo una base de datos y lo hago ver, ¿no? ¿Qué ecuación sigue, ¿no? Y bueno, sigue bastante bien estas ecuaciones y son los que se usan para el diseño. ¿Qué más importa? Acá he puesto que, bueno, cómo se hace el test en un sumario. El test es bien simple, en un,
tambor que rota y en el centro tiene un eje que tiene álabes, pero el eje rota en sentido contrario al tambor. Y se va entrando el mineral, cae directo en el eje y se hace el proceso por una hora y cada 15 minutos el mineral es removido y reemplazado nuevo por una hora, you know? El peso, ese eje concéntrico pierde de peso. Esa diferencia de peso es lo que se necesita para calcular el índice de abrasión, solamente por la caída que tiene, ¿no? Por eso en las plantas, todo transferencia, punto de transferencia donde el mineral cae al chute o al conveyor, you know, tiene que protegerse con algo, porque si no, en 2-3 días está un hueco. Entonces, todo eso es bien importante. Acá quería también informarles de que las rocas o los minerales tienen también grados típicos que van en esos valores. Cuando estás haciendo un estudio general, puedes tomar estos grados típicos, pero ya cuando vas más ya definitivo el estudio, entonces ya se tiene uno que mover a valores, ya medirlos. Que como ustedes ven, es solo un tambor, con sus, you know, hay que seguir solamente el procedimiento estándar. Tambor chico. Ah, vamos al siguiente. También hay otros parámetros para la molienda que se necesitan saber. En realidad hay bastantes, algunos son la copia del otro con una pequeña movida, pero bueno, estoy reproduciendo los más importantes. Son, le llaman este, por ejemplo, UCS. ¿Qué indica este parámetro? Mide el mineral. Y aplican una fuerza de compresión hasta que se rompa. Cuando ya se rompe, ese valor se cuantifica como la energía se cuantifica como UCS, Unconfined Compressing Strength. Y esto es usado, es importante para la selección de las charcadoras en este caso. Este es otro test que también se hace caer por gravedad un peso sobre el mineral a diferentes alturas. Con la altura varías la fuerza y se rompe al impacto. Y genera dos valores, you know, que se llaman AB, ¿no? Son los valores de los parámetros de ruptura, que son importantes para la modelación. Estos se usan bastante, you know, y indica la resistencia del mineral a romperse con el impacto, you know. Cuando AB son más, es importante para qué, para la... Lo usan en los modelos de bolas, para molinos de bolas, para el semiautógeno, autógenos y para los crashes. Es bastante useful este valor. Que valores más altos de AB indican que tiene menos resistencia el mineral. Acá es un ejemplo. AB menos resistencia. De dos tipos, creo que acá he puesto, sí. Un material, este se le llama high competent, o usa la palabra competente, que quiere decir en realidad que es más fuerte, you know? Y este es más suave, less competent, you know? Pero en los dos casos, you know, cuando la partícula o el, digamos, el mineral, el tamaño del mineral es más grande, disminuye su resistencia. Acá se ve, porque el valor incrementa, disminuye su resistencia. Para los dos casos de mineral, ese es el objetivo de esta gráfica. Porque este ensayo se hace a diferentes tamaños de grano. Después que has caracterizado físicamente a tu mineral y mineralógicamente, entonces, ¿qué viene? Tienes ya que definir el circuito, you know? ¿Qué alternativas de procesamiento para tu molienda tienes? Con esta data lo puedes ya definir. Estoy obviando el análisis químico, que ciertamente es el primero que se hace y es más sencillo, ¿no? Un laboratorio te da todo el análisis químico, pero no te indica la relación que están en los minerales. Estoy moviéndome a la siguiente parte, que es esa. Entonces, acá viene... Acá viene ahora viene la selección. Por ejemplo,
si tienes un mineral que es medianamente difícil de moler y es no abrasivo, con bajo AI, entonces, y quieres un producto, quieres molerlo, este mineral hasta que 80% pase 120 micrometers. Se usa bastante esto, P80, ¿qué quiere decir? Producto a 80, quiere decir, en otras palabras, esto quiere decir que 80% de tu muestra sea menor que 120 micrómetros. Usan bastante, pueden decir P100, quiere decir que 100% de tu muestra va a pasar la malla de 120 micrómetros. Y eso es en el ambiente de minero se usa bastante, ¿no? Entonces, si queremos que tu producto final pase 80%, 120 micrómetros, generalmente entra con 400, al máximo 700 milímetros entra la chancadora. Entonces, ¿qué puedes usar? Una chancadora, la primera chancadora que se llama Primary Cratcher. Y de ahí, esta cracha te reduce, las crachas reducen más o menos un tamaño hasta de 3, you know? O sea, por decir, si entras a 600 entre 3, te va a sacar un producto de 200. Ese es el diseño de unas crachas, ¿no? En ese rango va. Entonces ya tienes, por decir, 200 milímetros. Con eso puedes entrar a una 1000 semiautógenas, que si te acepta ese tamaño, ¿no? Para producir el máximo de esto. O también puedes ir moliendo gradualmente hasta que esta te acepta como 200. Sí, 200 la SAM de alimentación, de tamaño, 200 milímetros. Pero en esta, si tú quieres poner un molino de bolas, si tú quieres poner un molino de bolas, entonces el molino de bolas te acepta una alimentación más o menos de 15 a 20 milímetros, más chiquita que el SAM. Entonces, indudablemente, por lógica, tengo que ponerle, si estoy partiendo de 700, tengo que ponerle más chancadoras, porque cada chancadora me reduce el ratio de 3. Entonces tengo que llegar hasta más o menos 20 milímetros para poder mandarlo acá. Es una alternativa de diseño, ¿no? ¿Qué produce estas alternativas? Acá viene que tienes que hacer varios... Este es un ejemplo de un circuito de molienda. Directo, como viene de lo que le llamamos uno de los softwares más usados que hay ahorita para molienda solo, son los el software que se llama Bruno, ¿no? Es simple, ¿no? Y produce este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué acá significa, ¿no? Lo produce así, no es un diagrama de flujo, que es simplemente el producto de flujo de este Bruno. Lo produce en esta forma. Acá está una tolva, entra una chancadora, se almacena acá en una pila, y de ahí este producto es alimentado a estas zarandas en paralelo. Acá hay 4. Las zarandas te separan las partículas en tamaños. Los tamaños más grandes van en esto de acá y son nuevamente molidos. Secundarias, ¿no? Y de ahí lo que muele otra vez regresa de nuevo acá a las zarandas. Se produce un producto acá final, ¿no? Que este producto es final del circuito de molienda nada más. Y ahí viene el circuito que le llamamos de hidrometalurgia, donde ya viene flotación, lixiviación, todas esas cosas. Hasta acá, Bruno A trabaja hasta ahí nada más. ¿Y por qué es importante hacerlo esto? Permite cálculos. Este Bruno, ¿qué es lo que indica que hace? Es un software de computadora, ¿no? Nada más, sí, simple. Requiere como data de ingreso los parámetros que se habían medido ya. El índice de
fractura, de fracturación, el índice de abrasión, la densidad o specific gravity, el tamaño de distribución de partículas que tiene la alimentación y la alimentación en toneladas por hora. Estos datos requieren y te producen todo el circuito, te calcula nada más, el dibujo lo haces tú, te calcula cómo serían las masas en todas las corrientes que se mueven en el circuito, te calcula también los reciclables y los tamaños de distribución de partículas en todas las corrientes que se mueven ahí. Una simulación es importante, algunos lo pueden hacer inicialmente, se puede hacer en Excel, es fácil, directo también, pero cuando hay muchas corrientes de recirculación, tienes que hacer algunas interacciones que Excel a veces no ayuda, entonces ahí es que se mueve a esto. Bruno también te calcula la energía, en este caso sería, tenemos dos tipos de chancadoras, en el caso del ejemplo que les puse acá. En este caso tenemos dos tipos de chancadora, ¿no? La energía lo calcula también ahí. Bueno, este es un ejemplo de simulación que quería ya darles idea cómo esto trabaja, ¿no? Y de ahí ya dijimos, se definió el circuito de molienda. Ahora, ¿qué sigue en el proceso? Entonces, para eso necesitamos dos tipos de ensayos adicionales, los más importantes, también hay otros. El ensayo para lixiviación, que se hace en una botella rolante, ¿no? Se cierra solamente una botella de este tamaño, en el que se pone un peso establecido al porcentaje requerido, que se requiere en la lixiviación, se pone, se cierra, se ponen los reactivos ahí y son dos tuberías que se mueven, que giran, ¿no? Y la botella va en medio, va girando con los ejes, ¿no? Este test se hace más o menos por 48 horas, gradualmente se va, al comienzo especialmente, se tiene que parar y tomar las muestras, ¿no? Para hacer los análisis respectivos. Acá se pone, es lixiviación, en este caso sodio, de cianuro de sodio, es adicionado a las condiciones requeridas. Entonces, ¿para qué te sirve este ensayo? Para que produzcas los consumos, los ratios de los consumos de los reactivos. En cianuración, ¿cuáles son los reactivos importantes? El sodio, el cianuro de sodio, la cal, para poner el pH adecuado, son los más importantes. El tiempo de residencia lo puedes deducir de tu curva de lixiviación, que ya lo vamos a ver. Te da también la recuperación de oro que va a tener ese mineral que tú ya lo has puesto a una granulometría adecuada. Generalmente para una lixiviación, una cianuración con lixiviación de oro, convencionalmente se usa el PE 80% pasando 75 micrometers, es lo general, ¿no? Con un rango de cianuro más o menos de 0.1 a 0.2 gramos por tonelada, sí, tonelada de mineral, y el pH es importante, muy importante, por salud, por efectos de salud, es tóxico, debe ser para evitar disminuir el riesgo de los trabajadores, debería estar en el rango de 9.5 a 10, si se puede más. Generalmente 9 a 5 a 10 porque no le conviene al minero ponerlo más, ¿no? Por la cianuración y la cinética de la disolución del oro incrementa a más bajo pH, pero a más bajo pH no se puede trabajar, por ejemplo, a pH menor de 7 no se puede trabajar porque casi todo, hay mucha evaporación o a pH de 8, hay mucha volatilización del gas HCN. Cianuro, hidróxido de cianuro, HCN, que es fatal, ¿no? Por eso trabajan siempre, debe trabajarse en un rango. Eso lo voy a mencionar gradualmente, varias veces adelante, ¿no? Y acá se define, también con este ensayo, se define, se sabe cuánto vas a recuperar.
lo puedes hacer a diferentes tamaños de partículas de alimentación, ¿no? Puedes decir, por decir, a 150, de repente está liberado tu mineral o ya está liberado a 150 micrometers, ¿para qué voy a pasarlo tan chiquito a 75? Entonces se testea con este test, 150, 75, se va testeando a diferentes tamaños, se va viendo la concentración de cianuro que es apropiada, que te va a producir el mejor rendimiento, se va viendo la cantidad de oxígeno, si quiere oxígeno o aire, porque la reacción sucede solo con oxígeno presente. No solo requiere el cianuro, la reacción químicamente requiere el oxígeno para disolver al oro. Ya hablé de la lixiviación convencional, el proceso normal, you know. Hay otra que se llama lixiviación o cianuración intensa, y esta es más apropiada para un oro de sulfúrico. ¿Por qué? No lo disuelve. En la convencional, que tienes poca concentración de cianuro, el sulfuro se disuelve, pero se disuelve en un potencial de oxidación reducción más alto que solo lo obtienes cuando pones más cianuro. Entonces, por eso se llama intensa cianuración o lixiviación más intensa, ¿no? Acá estoy tratando de hacer una unión de que el tipo de mineral, óxido o sulfuro, que vimos desde el comienzo, que gradualmente se fue investigando, es importante también ahora para decidir qué tipo de lixiviación vas a usar. Convencional, intensa, ya vas deduciendo. Entonces, ¿qué más tengo acá? Esto es ya en general un convencional, los parámetros típicos. En un convencional, por ejemplo, tienes una recuperación 95 a 98, es alta. Tienes que ir con un tamaño de partícula, lo he puesto acá. No está, pero generalmente, acá está como pH de 106 micrometers, algunos dicen 75. Este es un ejemplo específico, ¿sí?, de un laboratorio. Los sólidos a 56% se hizo acá, así es. ¿Sí? El óxido disuelto, más o menos, tiene que estar en un convencional de 8 a 10. Lo alcanzas poniendo aire, inyectando aire al tanque de lixiviación. Y bueno, obtienes una solución que tiene oro más o menos de 5 gramos por ppm, o sea, sería también partes por millón, que es igual en este caso de gramos por tonelada de solución. En este caso, esto ya es solución. Ese es convencional. Este es un leaching intenso, que diría un... Este es data de un ensayo, en realidad, porque es la misma, el scanning, el electromicroscopio que lo presenté antes, es de este. Esta data viene de ese mismo mineral, que ustedes vieron que tenía bastante sulfuro. Entonces se decidió de hacer dos tipos de test. Se decidió hacer el test convencional para ver, es el primero que se debe hacer, porque es más económico, es más sostenible al medio ambiente, vas a usar menos cianuro y va a ir menos cianuro a las piscinas de desecho. Entonces, pero se decidió saber cuánto de rendimiento podíamos obtener para esta lixiviación más intensa, porque ya sabíamos, se había hecho el análisis mineralógico y ya sabíamos que tenía sulfuros. Entonces, con el mismo tamaño de partícula en centrón, porque eso es lo que se decidió que se iba a moler, hasta 106 micrometers, ¿qué se le hace cuando tiene sulfuros? Cuando tiene sulfuros, flotación. Primer paso, tienes que pensar en flotación. ¿Por qué? Porque la flotación te va a separar un concentrado de sulfuros, ¿no? Entonces acá tienes un concentrado y un residuo, telas. Este concentrado, ¿por qué es importante hacer este previo paso? Porque con este previo paso tú estás disminuyendo el mineral que vas a seguir procesando más adelante. El mineral que vas a seguir procesando más adelante es, acá en este caso, regrind, quiere decir molienda, es más chico, tienes menos volumen. Entonces, tu molienda adicional y tu tanque de lixiviación que viene más abajo
van a ser más pequeños, lo que es económico, y vas a entrar con un gramo, con un, no se ve con este un ratito, en esta página, no creo que este lo veo. Y ahí está este. Entonces, acá en el remolienda y la lixiviación, en este caso intensa, que se hizo en el ensayo, porque se sabía que teníamos sulfuros ahí, entras ya, has concentrado con la flotación y has conseguido un oro, es decir, has botado bastante ganga que se ha ido acá. Y todo lo que es sulforado ha flotado, ¿no?, en la espuma y se va.